Ya estamos, mano. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta semana. Por fin, señor Tanque, ahora a calentar el aguadito. Álvaro, abrazo y gracias a la gente que nos sigue diariamente en Bien Jugado. Estamos de lunes a viernes, minutos después de las 12. Así que gracias a toda la gente que está con nosotros desde ya y que se suman y algunos que lo ven en la repetición, ¿no? En el diferido, digamos, más que una repetición. A la gente que lo ve en el diferido, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Te voy a soltar un poquito el polvo. Estamos aquí para hablar de lo que ha pasado el fin de semana y lo que se viene, porque es una semana que se va a pasar seguramente rápido y con mucha actividad, porque la fecha del fútbol peruano comienza ahorita, ¿no? Miércoles, jueves y viernes se van a jugar los partidos, así que ahí va a haber mucha actividad y mucho de qué hablar. Obviamente, la semana nos dejó, el fin de semana nos dejó a Universitario de Deportes puntero del torneo clausura, tras vencer a Deportivo Binacional por 1-0. También, por supuesto, la victoria de Sporting Cristal y el empate de Alianza. Alianza rescata un empate desde los minutos finales, ¿no? Con el gol de Jairo Concha ante Cusco FC. De eso y más hablamos hoy. Además, y la gente dirá, pues ahora, ¿por qué Neymar? ¿Neymar por qué? Neymar no va al Barcelona, sino va al Al-Hilal, al ex equipo de André Carrillo. Usted dirá, se quedó. Es que es así. O sea, es difícil que toda la gente tenga la misma velocidad de uno, ¿no? Pero en relación al caso Neymar, mira, te voy a dar una nueva oportunidad. Usted dirá, ¿por qué? Bien, bueno. Pero bueno, hay millones de razones que justifican, ¿no?, que Neymar se vaya al fútbol de Arabia Saudita, y tiene que ver también con que ya están invirtiendo en futbolistas que le puedan dar otro nivel a la liga, ¿no? Entonces ya están en eso y sin duda la presencia de Sadio Mané, de N'Golo Kanté, de Benzema, de Cristiano Ronaldo, ahora de Neymar, ¿no?, le van a dar a la liga de Arabia un nivel mucho más importante. Vamos a ver cómo se va presentando en los siguientes. Otro que va a la Liga Árabe, ahí está el billete, dice José Antonio Sánchez. En efecto, José Antonio, gracias por estar con nosotros. Además, sirva la oportunidad para recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Bien Jugado Show. Estamos en YouTube, active la campanita de notificación y no se pierda un solo episodio de Bien Jugado. Además, deje su sabroso like con sabor a lunes, arranque de semana. Una semana, como les decía, que va a tener mucho fútbol en el camino. Otra cosa, ¿no? Agradecerle también a la gente que está activa en el superchat de Bien Jugado. El fin de semana anterior regalamos entradas para la tribuna de Oriente para el partido entre Universitario y Deportivo Binacional, y el ganador fue Edgar Peña, uno de los activos del superchat en la jornada del día viernes. Edgar Peña fue al estadio. Póngale la imagen. Edgar Peña estuvo en el estadio acompañado de su familiar. Estuvo en el estadio Edgar Peña, por supuesto, gracias a la gentileza y en este caso a su participación en el superchat de Bien Jugado. Gracias, ahí estuvo Edgar Peña observando el partido entre Universitario y Binacional, victoria de la U, que lo mantiene como líder del torneo clausura. Seguimos, a ver, eso en relación a lo que fue el fin de semana, ¿no? Podríamos también mencionar, por supuesto, la victoria de Sporting Cristal sobre Garcilaso. Le metió 3. O sea, lo agarró Cristal a Garcilaso y pim, pam, pum, 3. De arranque, con una muy buena actuación de Yoshimar Yotun, que incluso se hizo presente en el marcador con un gol de media distancia. Ignacio da Silva y Washington Corozo completaron la goleada del Sporting Cristal sobre el Deportivo Garcilaso. ¿Cuál es la opción del Sporting Cristal? Seguir intentando pelear por el torneo clausura, mantenerse ahí en los 3 primeros lugares del acumulado para ver la posibilidad de poder jugar o una final directa o ingresar a playoff del torneo. Pero si Universitario y Alianza mantienen las posiciones a la cabeza de la clasificación, tanto del clausura como del acumulado, será final directa en un clásico. Pero todavía faltan fechas por delante, ¿no? Y tiene Cristal también en el juego y en los resultados la opción de pelear ahí arriba, el hecho de ganar el torneo clausura. Todavía no está decidido el clausura, no está definido el clausura. Hay una ventaja de parte de Universitario, hay una ventaja. Están sosteniendo rendimiento de la mano con el resultado, tanto la U como Cristal también. Quien también metió una buena victoria, pero de visita, fue Fútbol Club Melgar, que le ganó a la Universidad César Vallejo en Trujillo el viernes por la noche. También mantiene a Melgar ahí prendido a la expectativa de lo que puede ser un traspié de los que van delante de Fútbol Club Melgar, que son Universitario y Sporting Cristal. La Bandeira y Bordacar anotaron para Melgar, Osnar Noroña lo hizo para la Universidad César Vallejo. Adelantó Vallejo y luego volteó Fútbol Club Melgar. A ver, también este fin de semana se dio a André Carrillo la confirmación de su presencia en el Al-Qadisiyah de la segunda división del fútbol de Arabia Saudita. Eso pasó con André Carrillo. Y ahora, ahí está André Carrillo. Este fue ya cuando se despidió de Al-Hilal, ¿no? Con 9 títulos a cuestas con el peruano, participando en la Champions de Asia, participando también, por supuesto, y ganando títulos en la Liga de Arabia Saudita. Pero lo cierto es que Carrillo va a jugar, o bueno, está disponible para mañana en el arranque de la segunda división del fútbol de Arabia, donde se van a enfrentar el Al-Qadisiyah contra el Al-Adalá, que es el equipo de Canchita González. Así que por ahí va el tema de André Carrillo, lo próximo para Carrillo. Y luego se viene el tema de la selección, que se han confirmado ya y se han ido confirmando también horarios. Incluso, Larry, tarea para la casa para que lo pongas en pantalla, también se ha confirmado el horario del partido ante Bolivia en La Paz. Así que ya vamos con eso en breve. Usted consigue el pantallazo para que lo ponga ahí y la gente se pueda enterar de nuestro partido número 5 de las eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá en el año 2026. Y, por supuesto, recuerde que estamos activos en el Superchat. Y para este fin de semana tenemos novedades también, sorpresas para ustedes, para que puedan disfrutar en este fin de semana. A ver, ok, también, este es un preámbulo, ¿eh? Estamos ingresando a este terreno. Les agradecemos por seguirnos en nuestras redes sociales, como Bien Jugado Show, por supuesto. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también en TikTok. El TikTok que día a día crece y crece mucho. Ahí está Bien Jugado Show. Y por supuesto, agradecerle a la gente que me sigue en mis redes sociales como El Tanque Arias Oficial en Instagram, también en Facebook, en Twitter como El Tanque Arias y en TikTok, Threads como El Tanque Arias Oficial y en mi canal de YouTube El Tanque Arias. Listo. Basta de cherries. Una pena, los peruanos ahora juegan en segunda de Arabia. Todo lo que nos dejó la derrota del repechaje. Y eso pasó hace un año. Pues, no tiene que ver con la derrota en el repechaje, Billy. O sea, no se relaciona directamente. Si no hubiera sido el toque. Ahora tiene que ver con otros motivos y ya lo hemos conversado en demasía el tema de la segunda de Arabia. Así que seguimos. Qué flojera. Uno más. Piotán, que cree que lo que está haciendo Arabia es lo mismo que hizo China hace varios años y no funcionó para que su fútbol crezca, dice Anthony Paul Galvez Punglay. Pero, Anthony Paul, hay un tema ahí. O sea, el fútbol chino lo intentó, pero no fue tan agresivo como el fútbol de Arabia Saudita, ¿no? Lo de Arabia Saudita, hablo en términos económicos, ¿no? Mejor dicho, no tuvo un impacto tan fuerte. O sea, hoy en Arabia están Benzema, Cristiano Ronaldo y Neymar. O sea, yo creo que eso no pasó con el fútbol chino. No pasó. Entonces, ¿quién falta en Arabia? Messi. Porque después, Cristiano Ronaldo, Benzema y Neymar. O sea, tienes 3 figuritas del álbum, pero de todas maneras, ¿no? Entonces, yo creo que esta incursión del fútbol de Arabia Saudita para protagonizar o llevando futbolistas de primer nivel, creo que no tiene mucha comparación en el pasado, ¿eh? Porque incluso la MLS en su momento, yo creo que hoy están yendo muchos más futbolistas, N'Golo Kanté, Sadio Mané, si quieres seguir contando, ¿no? A sumarle a los que he mencionado hace instantes. Entonces hay una gran cantidad de futbolistas de primer nivel que incluso van de la Premier o de la Liga Española a Arabia Saudita, ¿no? Antes lo que pasaba con China y con Estados Unidos, antes era que los futbolistas que ya estaban para el retiro se iban. Pero ahora no, o sea, Neymar no está para el retiro. Sadio Mané no está para el retiro. O sea, Kanté, ¿no? O sea, están plenos. Benzema está pleno. Cristiano Ronaldo de repente puede decir que sí, está para ya sus últimos años de repente, pero después los demás están enteritos, ¿eh? También hay que tomar en consideración ese tema, ¿no? Ahí está Neymar. Neymar que va al Al-Hilal. O sea, al final, ya, al final, si quieren leerlo de esta forma, Al-Hilal fue Neymar por Carrillo. Ese fue el cambio. Ese fue el cambio. Y sí, yo sé que la gente, cuando ve los clips, cuando ve los shorts de esta emisión, dicen, ah, sí, que vende humo. Que... Pero en la práctica es eso, muchachos. A ustedes que les encanta googlear y entrar y buscar y averiguar altas y bajas, cuando vean en la figurita, ¿ah?, cuando les aparezca el screenshot del cambio en Al-Hilal, les va a aparecer altas, Neymar, salidas, Carrillo. Listo. Tómenlo como quieran. O sea, dejaron ir a Carrillo por traer al aniñado de Neymar. Están en nada, dice Gerardo. Bueno. Hay un tema ahí, ¿no? Además, que tiene que ver con... ¿Saben qué pasa? Hoy, y yo creo que desde hace un tiempo, no solamente contratas al futbolista y por lo que te pueda dar en la cancha. Es, creo, un combo completo. Como dicen los amigos, es una combi completa, ¿no? Futbolística, ¿no? Jugador de fútbol, resultados deportivos y de la mano lo que te genera en términos de... marketing, imagen del futbolista, la cantidad de camisetas. ¿Ustedes saben la cantidad de camisetas que va a vender Al-Hilal con Neymar? O sea, no solamente que sea niñado y que de repente en un momento les diga, ¿sabe qué? Me voy a Brasil al carnaval. Ya, se lo van a permitir de repente. Sí, claro. Pero la cantidad de camisetas que va a vender y la cantidad de... Y la cantidad de gente que va a meter en los estadios para ver a Neymar. Yo creo que eso sí, de la mano con lo futbolístico le puede representar a Al-Hilal la inversión que realiza, ¿no? O sea, la cantidad de plata que se ganan con una presencia como la de Neymar, así como una presencia como la de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr. O sea, en general, ¿no? Hay un tema que tiene que ver también dentro de un movimiento de esta naturaleza, ¿no? Le van a pagar, o sea, acá Al-Hilal le va a pagar a PSG, le va a pagar a Neymar. No, a PSG es uno. Ya, toma, para que ven. A Neymar es lo suyo. Aparte creo que hay un porcentaje que tiene que ver por cumplir ciertos objetivos. Que con Neymar seguramente los irá a cumplir. Creo. Pero en Barcelona estaban muy ilusionados con que Neymar regrese. Bueno, no ha pasado, no va a regresar. A ver, uno más. ¿El fútbol árabe es competitivo o están haciendo negocio con cracks? Estos jugadores rendirán en el Mundial, dice Ángel Zurita. Yo creo que los futbolistas van a rendir en el Mundial de todas maneras. Ha pasado, no son los primeros futbolistas que van a Arabia y que mantienen el rendimiento. Es bueno que vayan muchos para que el nivel pueda subir, ¿no? De hecho, hay entrenadores también que se han orientado a ir a Arabia Saudita. Pagan bien. Y ahora entiendo que el proyecto seguramente... De parte, cada uno de los clubes se va a volver más competitivo ahora, ¿no? O sea, no se van a querer quedar atrás. Entonces tienen infraestructura, van a darle las facilidades, le van a dar a los técnicos también las herramientas para que puedan hacer equipos realmente competitivos y que además los futbolistas de la mano con eso no pierdan rendimiento y eso también anime a otros futbolistas a llegar, ¿no? Porque no todos los futbolistas se van a mover solamente por el tema económico. También va a pasar que algunos dirán, oye, pero... Ya, es la plata, es importante y todo, pero ¿está competitivo o no? ¿No? Y eso seguramente, si se ve casos de futbolistas que Neymar, no sé, Sadio Mané, Kanté, Benzema, que igual van a su selección y pamping, ¿todo bien? Créanme que hay futbolistas que se van a animar también. Pero ok, dejemos de lado el fútbol árabe. Volvamos a la realidad de nuestro torneo clausura. Bueno, Universitario le ganó a Binacional. Le ganó 1-0. Seguramente muchos esperaban que la U pueda hacer una diferencia mayor en cuanto al resultado. En el juego, podemos decir que la U, de repente, no estoy diciendo que haya jugado un mal partido, creo que la U hace un partido correcto en el juego. no lleva al resultado la diferencia, porque fue mucha la diferencia entre la U y Binacional, debió ser 2 o hasta 3, pero fue 1-0 con un gol desde el balón detenido. Todas las acciones cuentan. Esto para la gente, porque hay gente que dice, sí, es un gol de tiro de esquina, está bien, pero todo se trabaja. Y si sale, sale, y salió. El gol lo hizo William Riveros, el central paraguayo de Universitario de Deportes. Entonces, ganó bien la U. Y por supuesto ahora lo que se viene es ADT para Universitario de Deportes, visitar a ADT. Como local, creo que no hay discusión, el equipo de Fossati, como local en el torneo peruano lo ganó todo. Entonces, la tarea ahora está en darle continuidad a eso que consiguió en el partido con Melgar, es decir, ganar de visitante y en la altura. Va a jugar con ADT, que es un equipo complicado cuando es local. Más allá de que en los últimos partidos ha empatado ADT, es un equipo que te puede complicar en condición de local. El mejor de la U creo que fue Andy Polo, y viene siendo hace ya algunos partidos uno de los mejores futbolistas del torneo. Ahora, se dio una situación también dentro de lo que corresponde a la alineación de Universitario, y es que Jorge Fossati decidió que Romero sea el arquero y que no sea Carvalho en este partido. En este partido también le dio la opción a Yuriel Celi de jugar, porque Flores tuvo una molestia en la semana, en los últimos días. Entonces no contó con Oreja Flores. Urruti también había tenido un corte en el pie. Entonces, ¿era Rivera o era Celi? El profe Fossati decidió que Celi sea el que reemplace a Edison Flores en el equipo de Universitario de Deportes. Ya sabes, deja tu comentario, deja tu like en esta edición de Bien Jugado. Eso en relación a Universitario. Luis dice, ideal U. Seguimos en la punta, debemos tener en cuenta que la U no jugó con sus figuras principales. Está probando a los sentados el profe, dice Luis. No, pero no jugó Flores porque se sintió. No es que los dejó porque quiso dejarlos. O sea, también ojo con eso, Luisa. No es que la U no jugó con sus figuras principales, porque jugó Polo, jugó Quispe, jugó Ureña. O sea, digo, si Ureña, Quispe y Polo no son de Valera, no son de las principales figuras de la U, entonces no sé a quién le llamas las figuras principales. Flores no estuvo, ya explicamos, por una dolencia. O sea, no es que la U jugó contra Binacional y le ganó 1-0 porque jugó con suplentes, no jugó con suplentes. Estamos reconociendo también que hizo un partido correcto, hizo diferencia, le generó mucho, pero creo que le faltó efectividad en el arco de Deportivo Binacional. Igual lo ganó, ¿eh? Y eso sirve, ¿no?, para lo que se viene. El problema, tío Tanque, es que la U de cara al arco no está fino. Acuerdo. Valera a veces está bien, a veces está mal. Quispe está volviendo muy amarrabola, dice. Pérez Guedes pésimo al arco, etcétera, dice Raquionero. Pérez Guedes está en todas las fotos de las acciones ofensivas de la U, pero el tema es la definición, ¿no? El tema es la definición. Valera encontró el gol en Arequipa, pero en el partido con Binacional le costó a la U. El gol le costó. El partido no le costó nunca. O sea, la U siempre fue más que Binacional en el partido. Lo que le costó fue el gol. Oye, la U me preocupa que no pudo golear. El domingo vi a otro Alianza. Saludos, tío Tanque, dice Vladimir. Gracias, Vladimir, por estar activo en el superchat. Mañana tenemos novedades en relación a los premios que se van a ganar los activos del Superchat el viernes en Bien Jugado. Gracias, Vladimir, por tu comentario. Además, yo creo que el tema es ese, ¿no? Le faltó a la U liquidar a Binacional, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque además también hay un tema en la diferencia de gol, que de quedar empatado se define por diferencia de gol. Hablo en el tema del puntaje como líder del torneo clausura. Y en eso, al menos en esta fecha, Cristal ha sacado una ventaja, ¿no? Cristal le metió 3 a Garcilaso. La U le ganó 1-0 a Binacional. Y mucha gente puede pensar incluso que Garcilaso es mejor equipo que Binacional. Pero Cristal le metió 3. Ahora, también, a veces si solamente ves los números vas a decir, sí, pero mira, Garcilaso te juega de otra manera, no va al frente. Binacional lo esperó a Universitario. También es una forma de ver los resultados, ¿no? Pero lo cierto es que hoy por hoy Cristal hizo diferencia amplia en el marcador. La U tuvo un resultado angosto para lo que fue el partido, además. Seguimos. Uno más. Fossati está en racha, pero en algún momento las rachas se terminan. Vamos, Alianza por el tricampeonato, dice Rick. Yo no creo que lo de Fossati con la U sea una racha. Yo creo que es trabajo. O sea, es trabajo sostenido. O sea, racha es 5 o 6 partidos si quieres. No, pero este tiene 11 partidos de local la U que gana en el Monumental, seguidos en el torneo local. O sea, no creo que sea una racha, Rick. Seguimos. Uno más. La U es un equipo sólido en todo el terreno de juego, solo que falta puntería bajo el arco, dice. Otra vez no me prendieron el aire acondicionado y yo lo voy a prender, no sé por qué. Espérate. Y ahora sí. Piero Quispe juega 100 veces mejor cuando el Oreja Flores está en la cancha. Han hecho una buena dupla. De acuerdo, Bruce, pero no va a ir a todos lados con Oreja Flores. Tiene que aprender también a jugar él. Sin Oreja Flores. Y los que tiene al costado también son buenos futbolistas, ¿no? Tiene a Valera, tiene a Polo, tiene a Cabanilla. O sea, tiene jugadores con los cuales puede relacionarse con la pelota. Pero un partido... Ojo, Quispe no tuvo un mal partido. Lo que pasa es que no destacó como en otros partidos. Pero mal partido no tuvo. Ojo con eso. No destacó. No destacó. Pero mal partido no. Uno más... Raquionero. Además, tío Tanque, el torneo de clausura se define por diferencia. En efecto. Y eso es lo peor que lo ganó en Cristal. Ahora el miércoles contra un ADT que está on fire, dice Raquionero. Sí, ADT es un equipo al cual yo le pondría atención, teniendo en cuenta que juega de local en Tarma. Así que hay que ver. Cuidado con ADT. Pero la U también ha demostrado que es capaz de ganar de visita. Veremos qué pasa el día miércoles. ¿Y qué pasó con Alianza y el debut de Larriera? Mauricio Larriera debutó con Alianza. Tanque, yo hacía una mejor presentación que Larriera. Ok. Bueno, ¿qué podemos decir de lo que pasó con Alianza en el Cusco? Que el resultado no se ajusta a lo que pasó en la cancha. Porque en la cancha Alianza Lima fue superior a Cusco FC. Hasta ahí está. Cal. Obviamente, no te basta con tener más la pelota y generar ocasiones. Tienes que meterla. Porque si no la metes, chao. Porque hay un tema con Jairo Concha y el gol. O sea, Jairo Concha, dentro de todo lo que venía pasando en ese momento Alianza, que no encontraba el resultado, que se estaba yendo sin nada, Jairo Concha tuvo la claridad para no tirar un centro, para no mandarla al área, como había pasado durante todo el partido. Todas eran al área, a buscar ahí por arriba. Ya. Bueno, Jairo Concha tuvo la claridad para controlar, orientar y ¡boom! Para adentro. Eso por un lado. Lo otro, Alianza tiene que definirlo. Tiene que meterla. Claro, no es un tema de Larriera. Inmediato. ¿Qué se puede decir? Que Alianza protagonizó con la pelota en la altura. Algo que no ocurría. ¿De acuerdo? Es muy pronto para ver la mano de Larriera, lo que quieran. Pero el primer pantallazo de Larriera en Alianza es esto. Alianza con la pelota, protagonizando, generando opciones en el arco de Cusco. Llevándolo a su juego. La mayor parte del compromiso se jugó como quería Alianza. Pero claro, eso tienes que llevarlo al resultado. Rescata un punto que le permite seguir como puntero del acumulado. Es un tema importante porque Alianza Lima hoy depende únicamente de Alianza, no depende de otros resultados. Y eso es bueno para Larriera, teniendo en cuenta además que ahora va a jugar de local en Matute con Huancayo. ¿Qué es un rival de cuidado? Es un rival de cuidado. Pero Alianza va a ser local en Matute con Huancayo. Con un Cristian Cueva jugando cada vez mejor. Jairo Concha constantemente juega buenos partidos en Alianza. De acuerdo, Gatuno. Pero quiero referirme a Cristian Cueva. Porque hubo gente que mató a Cueva, que querían sacarlo de Alianza y todo lo demás. Pero Cueva, fecha a fecha, viene creciendo en su juego. El partido anterior, por momentos, se juntó con Reina. Este partido, con Hernán Barcos. Tocando pelota, intentando. Hay una acción individual de Cueva, claro, que comienza con Barcos aguantando de espaldas y tocándole para Cueva para que entre y ahí bien el arquero Ferreira. Pero digo, lo de Cueva va creciendo. Ha ido de menos a más, como le encanta a la gente. Todavía no es Aladino, pero ahí va. Ahí va Cueva. Ahí va Cueva. Le van a renovar. Le tienen que renovar. No tienes uno como Cueva. Simplemente eso. Y bueno, Alianza creo dejó una buena sensación en el juego y no dejó de lado el resultado porque lo empató. Todo va encadenado, amiguitos. Juego y resultado. Porque si no empataba, perdí el primer lugar del acumulado. Y estaríamos hablando hoy de otra cosa. Y no me vengan con que, ¡ay, que todo por el resultado! El resultado. Si juegas bien o te gusta el juego de un equipo y encuentras resultados, es la ecuación perfecta. Y está. Seguramente a la gente no le gustó el 1-1. Porque vuelvo y repito, Alianza fue superior a Cusco y debió ganarlo. Pero, bueno, el fútbol es así. Y en la cancha se dio esto. Falta de efectividad de Alianza en el Cusco, pero claro, jugando en la altura, teniéndole la pelota, generándole opciones, obviamente van al entrenamiento de hoy con una mejor disposición, ¿no? Porque además no perdió. Pero bueno, es así como se han dado las cosas. Ya saben que está activo el superchat, ya saben que tienen que dejar su like también con sabor a lunes, arranque de semana. Estamos hablando de Cusco FC ante Alianza Lima. Comentarios de la gente, a ver, póngale. Alianza tuvo más posesión, sí, pero con el Chicho no nos metían ese gol, dice Cristian Balbuena. Ya. Uno más. Tanqui, ese penalazo que no le cobraron a Reina, dice Gustavo Cóndor. Gustavo, hay un penalazo que no le cobran a Reina, pero hay un penalazo que no le cobran también a Cusco, ¿eh? O sea, ahí fue parejo, creo. No me digas que no, porque Miguel le mete un... Ahí parejo. Larriera se ve que es observador y está viendo quién rinde y quién no. ¿Y a quién? Dice Gatuno. Ok, Gatuno. Está bien, Gatuno. Deja tu like, Gatuno. Raquionero. Lo de Alianza sí es preocupante, dice. No puede ser posible que Alianza tenga tantos errores para meter el gol. La figura del partido, don Canguro Daniel Ferreira, dice Raquionero. Raquionero... Entiendo que tú por momentos te dejas llevar por tu camiseta, pero yo creo que falta de efectividad tuvo Alianza contra Cusco en la altura, ¿no? Y falta de efectividad ha pasado con varios equipos. No sé si es preocupante hoy en Alianza. Yo creo que preocupante era la situación que se vivía ahí, ¿no? Ahora vamos a ver cómo lo encara Larriera. Es el primer partido, ¿no? Y con varias bajas. Varias bajas, pero igual tiene un equipo. Igual tiene un equipo Alianza para ser competitivo. Tío Tanque, ¿me puedes explicar qué pasaría si Alianza deja la punta del acumulado? Si queda segundo y la U gana el clausura, juegan final directa. Si queda tercero, jugaría con uno de los dos, que quede uno o dos que no gane el clausura, para poder jugar la final después. Es así de simple el tema. Bueno, no parece tan simple, pero es así. El que ganó un torneo tiene que quedar uno o dos del acumulado para jugar final directa. Si que ganó apertura y ganó clausura son uno o dos del acumulado de final directa. Si uno de los dos no queda uno o dos del acumulado, juega contra ese uno o dos del acumulado que no ganó ningún torneo para jugar la final con el que sí ganó un torneo. Recontra enredado. Fútbol peruano. No lo entenderías. Uno más. Yo intento explicarlo. A ver, Gabriel, te agradezco. El mejor canal de YouTube para saber del fútbol peruano, dice Gabriel. Gracias, Gabriel. Gracias por seguirnos y gracias por tan amable comentario. Dejen su like. Tanque, saludo. Buen partido de Alianza lo de ayer. 18 tiros al arco en la altura es bueno y corriendo hasta el último minuto, dice Ever. Sí, lo que decimos. O sea, lo que puede darle de alguna forma tranquilidad al técnico de Alianza, que es su primer partido, es eso, que en el Cusco protagonizó con la pelota, le generó, porque no solamente es tener la pelota. O sea, a veces se habla muy fácilmente con el número, ¿no? Dice 70-30 en posesión. Ah, protagonizó con la pelota. No, no protagonizó con la pelota. Tú protagonizas si generas ocasión. Si no la tuviste, ¿no? Pero en este caso sí protagonizó con la pelota. Fue, buscó, al frente. Le generó ocasiones. No anotó. Le faltó efectividad. Listo. Tío Tanque, en tu opinión, ¿Alianza va por buen camino? En lo personal dejó buenas sensaciones. Fue un debut complicado. Abrazo, dice Andrés Segovia. Vuelvo. En el juego, Alianza dejó una buena impresión. De este primer partido de Larriera. Intentó jugar por abajo, asociaciones, llegar, y de hecho llegó a arco contrario. Le falta definición, sí le falta definición. No tiene mucho tiempo para esperar resultados, necesita resultados, porque tiene a la U Cristal ahí nomás 1.2 debajo en el acumulado, y si lo superan tendrá que agregarle a la definición un partido más. Entonces, tiene que ajustar porque, vuelvo, depende solamente de Alianza. No depende de otros resultados, únicamente de los resultados de Alianza. Puede que Alianza gane los partidos que le vengan y no gane el clausura, pero quede 1 o 2 del acumulado. Ojo, eso puede pasar, ¿ah? ¿Por qué? Porque también Universitario de Deportes y Sporting Cristal dependen de sí mismos para ganar el clausura. José Antonio Sánchez, saludos a todos, buen inicio de semana. Gracias, José Antonio, que está activo en el superchat. ¿Qué podría pasar también? También podría pasar, podría, lo pongo en condicional, están punteros del clausura, o puntero está la U, segundo está Cristal, pero podría pasar, por ejemplo, que Cristal gane el clausura y que la U quede entre el 1 y 2 del acumulado. También. Y que sea clásico para definir quién juega con Cristal. También puede pasar. O sea, hay una serie de opciones que pueden darse. Y claro, si se dan resultados en los cuales pierdan puntos y los gane Melgar de repente, Melgar que sea, puede Melgar ganar el clausura. O sea, están para ganar el clausura 4 o 5 equipos. Obviamente la primera opción la tiene la U, que está puntero, Cristal, Melgar, y ahí vienen. ¿De acuerdo? Pero eso va a hacer que se mueva también la tabla del acumulado. En el caso de Melgar, para el acumulado está lejos de quedar 1 o 2. ¿Qué posibilidades le ves a Melgar? O ya es pelea entre 3, Alianza, la U y Cristal. No, Paul. La opción de Melgar es ganar el clausura. Claramente. Si Melgar no gana el clausura, no agarra nada. O sea, no agarra una definición para ir para jugar final. Es eso. Ok, aquí está la tabla de posiciones del torneo clausura. Es así como están. 20 puntos para Universitario, 18 para Cristal, 17 para Melgar, 14 ADT, 13 Alianza. ¿Ya? Si quieres llega hasta Huancayo y Cienciano con opciones, porque están a 8 de la U, ¿no? Tendría que pasar, o sea, la U tenía que perder 2 partidos seguidos que no ha pasado, ¿no? Lo propio hablando del caso Alianza. Pero mientras hay puntos en disputa, los tienen que jugar. ¿De acuerdo? Creo que el punto clave está en que van a jugar la U con Cristal. De ese partido podría aprovechar Melgar. De que se van a encontrar los de arriba entre ellos, ¿no? Y Melgar podría aprovechar el caso de que, no sé, o que empaten, ¿no? Y Melgar ganar y meterse. La opción de Melgar, ojo, en este caso a partir de la inquietud de una persona que nos sigue en el programa, que escribió sobre Melgar. Esto en relación a la clausura. Pero ponme la tabla del acumulado, mi querido Larry, para que la gente vea cómo es el tema ahí en el acumulado. Así están en el acumulado. 55 para Alianza, 54 para Universitario, 53 para Sporting Cristal. ¿De acuerdo? 42 para Melgar. Por eso les digo que Melgar está lejos de poder alcanzar la opción que tiene algún equipo que no haya ganado ningún torneo, que es quedar 1 o 2 del acumulado para jugar, forzar un playoff. ¿Vamos? Entonces, ¿cuáles son los escenarios que podrían ocurrir? Por ejemplo, entendiendo que Alianza Lima está primero, si Alianza mantiene su puntaje, o sea, si gana, pongamos que todos ganan todos sus partidos. Si todos ganan todos sus partidos, Alianza se mantiene 1 del acumulado, la U gana el clausura y juega una final directa. ¿De acuerdo? Poniendo a todos, ganando todos sus partidos. Hablo de Alianza y la U. No puede pasar que Cristal y la U ganen todos sus partidos porque se van a enfrentar entre ellos. ¿Estamos? Es más, en esa situación también se le podría permitir ceder algún punto a Alianza en el camino, porque juegan Cristal y la U. Y Melgar está muy lejos de alcanzar en el acumulado. Es una... Pero volvamos a clausura. Estamos en el clausura. Volvamos a clausura. ¿Cuál es la opción de Melgar? Ganar el clausura. Es más, Melgar puede ganar el clausura y no quedar 1 o 2 del acumulado, pero quedar 3 o 4 y al haber ganado el torneo clausura, jugar una serie de playoff con alguno de los que quede ahí enganchado. En este caso podría ser Universitario, Cristal, porque si Alianza gana el clausura, ganó la apertura, pero queda primero en el acumulado, juega final directo. Ya. No se mareen, cuando se vaya acercando la fecha, vamos a volver a realizar esta explicación o ensayo de lo que puede pasar. De momento, este es el panorama en el clausura y este es el panorama en el puntaje acumulado. Así está. Gracias por las tablas. Seguimos, ¿ok? Eso es lo que se está presentando, que queremos la opinión del Peluca, dice la opinión del hincha. A ver, uno más. Un arroz con mango el torneo. No solo el torneo. Uno más. Dejen su sabroso like. Alianza tiene asegurada la semifinal como mínimo, dice David. Sí. Porque va a ser difícil que Melgar que otro equipo... Pongo otra vez la tabla del acumulado para... Quédate con David. Ponme la tabla del acumulado, por favor, para ya. Miren. La diferencia entre Cusco FC y Alianza Lima es de 15 puntos. O sea, Alianza no lo van a sacar de la semifinal. Como mínimo, como dice David. ¿Estamos? Listo. Volvemos. Más comentarios de la gente. Dejen su like. Ya saben, con sabor a lunes, de arranque de semana, con sabor a lunes, que salió solcito en Lima. Arriba Alianza, carajo, dice Guillermo. Gracias, Guillermo. En la próxima fecha ceden puntos Cristal y la U, dice David. Bueno, yo entiendo que los hinchas... Muchos hinchas, no digo todos, de cada uno de los equipos van haciendo cuentas pensando en cuándo pierde puntos un equipo u otro. Lo cierto es que todavía esto no se va a definir sino hasta que entremos a la fecha 12, 13, ¿no? Ahorita todavía... Yo creo, después de las primeras fechas de eliminatoria, yo creo que ya se van a ir definiendo se va a definir el cuadro de clausura notoriamente, ¿no? Pero bueno. Para eso tenemos algún tiempo todavía. Melgar está pagando el desastre de la apertura que hizo Tanque. En efecto, Martel. En efecto. Por eso que ahora solamente depende de ganar el clausura. Si Melgar no gana el clausura, no agarra nada. Uno más. ¿Qué de cierto hay que si hay clásico en el final sería primero en Matute y después en el... No sé, Gerardo. Todavía eso no se puede definir. Hay una serie de criterios para definir quién arranca el local y cómo cierra. Y eso se define con puntaje. Seguimos. Tanque, Alianza le gana a Huancayo. La U pierde con ADT y Cristal pierde con Graudis. Guillermo Salas. Oficial. De hecho, es una cuenta... homenaje. Uno más. Ayer lo de Liga 1 Max fue una falta de respeto, transmitió en minuto 5, dice Renato Velázquez. Responsabilidad de ellos, no tengo mucho que decir al respecto. ¡No! Seguimos. ¿Cuántas fechas faltan? Saca tu cuenta. Son 19 equipos. Van 18 fechas. Vamos en la fecha 8. Más de la mitad del torneo. Marte. Está hirviendo el agua, seguro. Seguimos, uno más. Tío, los equipos chicos pueden darle una sorpresa a los grandes, dice William. Sí. Sí, hay equipos que pueden actuar casi como jueces, ¿no? Y decidir quitarle puntos a uno, ¿no? Puede ser, puede pasar. De hecho, pasa en las definiciones. Uno más. Cristal le gana a Grau, dice Isaías. Ok, Isaías. Está jugando bien, Cristal. Uno más. Misten Panzer, pero falta... Pero todavía falta mucho para ver quiénes se enfrentarán. Ya sé, eso es lo que he dicho. Uno más. Buenas tardes, señor tío Don Tanquecito Fiu Fiu. ¿Por qué vino sin camiseta hoy? ¿No tiene frío? Seguimos, dice Leinat. ¿Saben algo de Diego Zabaleta? La última vez que lo vieron fue el sábado en... No, Gerardo entró a picar a Zabaleta. Gerardo entró a picar... No te lo recomiendo porque Zabaleta es bien picón, ¿eh? Ahora va a entrar y le va a responder seguramente. Ok. Ah, les recordamos que tenemos activo el superchat y que el viernes tenemos premios para la gente de todas maneras, así que ahí les contamos mañana cuáles son los premios. La semana pasada tuvimos 2 premios. Humildemente nomás, ¿no? Humildemente nomás. Uno más. Tanque, te ves riquísimo con ese polo apretado. No está apretadito. No está apretadito. No está apretadito. No está apretadito. Uno más. Rollers, dice Fuerza Cristal Tanque. Ahí está Rollers. Y toda la gente que nos escribe. Gracias por escribirnos. Por estar con nosotros. Sorteo para el Estadio de Alianza, PES, dice Ángel Salvador. Si conseguimos entradas para el partido de Alianza, PES, te diremos. Pero de momento no, PES, no hemos conseguido. PES. Perdón. Uno más. Tanque, se viene el clásico a fin de año, dice Z Music, que se anticipa. Z Music se anticipa, pero deja tu like. Así es simple. Así es. Ok. Uno más. Señor Tanqui, mi Cristal, dice Nicolás. Hablamos de Cristal, de la goleada 3-0, de la buena actuación de Yotun, señor. Ahí está Cristal. Ahí está Cristal. Y sin el demonio, porque el demonio Brenner Marlos está sentido. Volverá en algunas jornadas. Pero ahí va Cristal, jugando bien Yotun. Yotun está jugando muy bien y eso es bueno no solamente para Cristal, sino también para la selección, ¿no? Yo creo que con Tábara, en reemplazo de Pretel, Cristal ha encontrado un giro futbolístico en relación a tenerla desde ahí, ¿no? A comenzar desde ahí. Y le permite además contar con otros futbolistas como Justin Alarcón, por ejemplo, ¿no? Para poder sumarse al juego. Me parece que Cristal está haciendo un buen campeonato y hay que ver ahora cómo remata el torneo, ¿no? Porque está peleando con la U y con Melgar, ¿no? La U está a la cabeza, luego viene Cristal y luego viene Melgar. Entonces ahí se van a disputar y hay un Cristal U Cristal en el que seguro que se puede definir mucho el torneo clausura. Boys empató con ADT. Boys con una actuación del árbitro legal, pero terrible, ¿eh? Ah, ¿cuántas veces consultó con el VAR? ¿Cuántas veces acercó al monitor? Qué abusivo. 1-1. Hizo gol con Tim. Expulsaron a Billete rapidito nomás. Y con 10 Boys pudo forzar el empate con ADT, que lo empató sobre el final con Jani Opósito. Luego, Huancayo y Unión Comercio empataron 1-1. Jimmy Baloyes puso adelante a Huancayo. Neira empató para Comercio. UTC, Universidad Técnica de Cajamarca, ante el Carlos Manucci. Gaspar Gentile por 2 para la victoria del equipo del profe Rama Chiotti sobre el Manucci. Y además, ¿quieres más? Nada más. Paolo Guerrero jugó otra vez titular 80 minutos en el empate de Aucas ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Nos vamos a despedir, no sin antes recordarles que pueden, y está activo el superchat, tengan en cuenta eso para el viernes, que tenemos premios para la gente. Tanque ya es la One. Chau, te quiero mucho, dice Gerardo. Gracias, Gerardo, y a toda la gente un fuerte abrazo. Yo les recomiendo que se queden porque me dice la producción que tienen un... Ahí viene Miguel Ángel Rodríguez. Ahí viene, atentos, que se viene un recuerdo, ¿ah? Ahí podrán valorar que mi régimen alimenticio funcionó. Lo dejamos con un recuerdito con mi amigo Carlos Vílchez. Un sabroso entremés antes que disfruten de su almuerzo. Nos encontramos mañana, minutos después de las 12. Chau. ¿Cómo se demora el tanque? Si hace bulla tu carro. Oye, sí, sí, pero hemos quedado en una hora, ¿por qué vienes tan tarde? Carlito, lo que pasa es que el tráfico, ¿cómo estás, hermanito? Toda la vida el tráfico del Perú. Toda la vida el tráfico. Carlos Vílchez. El tráfico del Perú. Ya llegamos. Ya llegamos. ¿A dónde nos vamos? Por favor, sube a mi... ¿Que me vas a subir a la sartén? Sube a mi sartén. ¿Qué cosa? No arroche. No, ahí no me grabes, ahí no me grabes. Oye, lo que, discúlpame. Estamos bien, ¿eh? Me andan bien tus cositas, ¿eh? Me acabo de comprar este edificio. Ah, todo el edificio. Solamente vive mi familia. Los Vílchez. Los Vílchez. Punto. ¿Quieres vivir acá? ¿Quieres ser un hijo más? Un ratito de repente puede ser. ¿A dónde vas a subir? ¿A la sartén, de verdad? Vas a subir ahora a mi sartén. ¡No! Déjame decirte una cosa, Carlota. Dímelo, mi papi, mi chorro. Carlota, ¿sabes qué? Ay, ¿qué? Carlota, ¿sabes qué? Ay, ¿qué? Más. ¿Sabes qué? Ay, ¿qué?